¿Cuál es el límite de las redes sociales y por qué la Fiscalía de Nuevo León se asume que tiene jurisdicción para, primera, recibir esa denuncia, segunda, realizar actos de investigación pendientes a solicitar una vinculación a proceso ante un juez de control penal y que el juez considerara que efectivamente tenían la jurisdicción cuando se conoce y es un hecho público y notorio que las declaraciones no las realiza el doctor Jalife en el estado de Nuevo León? Algunas personas, y yo que soy abogado, no estoy de acuerdo, mencionan porque es el hecho de que Tatiana Cloutier reside en el estado de Nuevo León y que es en el lugar donde recibe el agravio, cuando la misma Suprema Corte de Justicia ha manifestado que no se puede manejar así el alcance de las redes sociales. Creo que hay varios puntos por ahí que se deben de analizar. Yo te voy a ser muy honesto, Jesús, el doctor Jalife no es santo de mi devoción. No me gusta la forma en cómo emite sus opiniones. Muchas veces se me hacen machistas, misóginas, antisemitas, algunas veces hasta racistas. Pero la verdad es que es una lectura obligada cuando habla de temas de geopolítica, y eso se lo tengo que reconocer. En ese mismo orden de ideas, por ahí escuché a algunas personas que justificaban la denuncia presentada por Tatiana Cloutier. Como ya dije, es un derecho que ella puede hacer valer, ¿no? Como cualquier persona. A mí, créeme que hay muchísimos pseudo periodistas, comunicadores, youtuberos que me encantaría denunciar penalmente, pero yo no resido en el estado de Nuevo León, ¿no? Pero que la verdad es que sí, muchas veces da mucho coraje que aseguren hechos que no son comprobables o que son falsos. ¿Dónde viene el problema en la disyuntiva? A mi consideración, que es donde creo que podemos tener el problema más grave. El doctor Jalife o las personas que han hablado por el doctor Jalife, porque no hemos conocido de viva voz, por lo menos de Tatiana Cloutier, ya conocimos que ella sí está de acuerdo en la forma como se actuó, que yo en lo personal no estoy de acuerdo, Jesús. Creo que la Fiscalía del Estado de Nuevo León convenientemente ejecutó una orden de presentación o de aprehensión para presentarlo ante este juzgado de control penal, sabiendo que no era un delito grave, solicitando el apoyo de la Fiscalía de la Ciudad de México por estos convenios de colaboración que tienen entre instituciones. Retienen de forma legal al doctor Jalife y pasan 48 horas para que él pueda estar en libertad. Si bien es cierto, dice Tatiana Cloutier, que no fue ingresado a un penal, la realidad es que sí estuvo retenido cerca de 48 horas para ser presentado ante un juez de control cuando no es un delito grave, que todos tenemos conocimiento, que no iba a llevar prisión preventiva justificada. Y aún así se me hizo una chicanada por parte de la Fiscalía del Estado de Nuevo León y en conjunto con el Poder Judicial, en este caso el juzgado de control.